Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nuevamente José con ustedes. Este día me acompaña Karen a una nueva aventura. Estamos aquí en una isla muy paradisíaca. Estamos visitando lo que llaman la isla de El Tigre, que está ubicada en el municipio de Amapala, país de las tierras hermanas de los hondureños. Un saludo para todos los hondureños que están viendo este video también. Vamos a visitar el contorno de la isla. Teníamos planeado subir un cerro que está ubicado aquí en esta isla que se llama Cerro El Tigre, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer. Espero que les guste este video. Interesante, tenés que pasar primero por migración en esta isla de Amapala. Si no, no puedes entrar. Si vienes proveniente de El Salvador, tienes que pasar obligatoriamente aquí por migración para poder entrar. Si no, eres un ilegal. A pesar de que estamos en temporada baja, aquí en Amapala se ve que hay una gran afluencia de turistas. El lugar se ve bastante limpio, tranquilo. Un dato muy importante, se menciona que Amapala es de los lugares más seguros de Honduras.
a pesar de que Honduras también está pasando por un problema de inseguridad. Así que tú puedes andar aquí libremente sin la preocupación de que te pueda suceder algo. Vean nada más esta infraestructura que estamos viendo ahorita, es nada más y nada menos donde se hospedó mi bisabuelo Albert Einstein. Él estuvo hospedado aquí alrededor de 3 días en un viaje que él estaba realizando. Vino a visitar lo que era la isla de Amapala. Y posteriormente, después de visitar esta isla, se fue a visitar mis tierras salvadoreñas. Aquí estamos, ahorita le llaman la playa El Zapote. Está ubicado a un costado de la isla y lo que podemos ver al fondo es el famoso Cerro del Tigre. Tiene una historia bastante impresionante. Le llamaron Cerro del Tigre porque esta zona del Golfo de Fonseca hubo un tiempo donde venían los piratas y venían los corsarios a invadir las tierras. Aquí se cuenta una historia de que existió un corsario que era de origen inglés que vino a conquistar esta isla. Estamos hablando del corsario Francis Drake. Las personas que habitaban esta isla, ellos decían que este corsario era una persona muy violenta, muy sanguinaria. Entonces, por esa razón, denominaron Isla del Tigre por este corsario de origen inglés. Vean qué impresionante esto. Este es un hotel La Gárgola, no sé, quizás, pero da un poquito de miedo, ¿no? Vamos a entrar a conocer. De verdad que sería bastante interesante venir a pasar una noche a este hotel, donde tiene esta figura muy muy extraña y que de alguna forma en la noche daría un poco de miedo a cualquier persona. Otro dato importante que no habíamos mencionado aquí de Amapala, que fue en un tiempo la capital de Centroamérica. Amapala se convirtió en la capital de Centroamérica hace muchos años atrás. Salvador, Nicaragua, Honduras se conformaron en lo que se llamó Estados Unidos de Centroamérica. Pero después hubo un golpe de estado en la parte de El Salvador y después los demás países se separaron también. Entonces, Amapala también cuenta con esa historia de que fue la capital de Centroamérica.
otro lugar que estamos visitando, siempre aquí cerca de la isla del Tigre en Amapala, que se llama Isla Las Almejas. Realmente es una pequeña isla que está muy bonita. Hay una parte que es playa, pura arena. Esta parte que estamos viendo ahorita es pura piedra, pero igual se ve muy interesante. Aquí enfrente estamos viendo lo que sería el Cerro El Tigre, o la Isla del Tigre, en donde está ubicado el municipio de Amapala. De allí es donde venimos ahorita. Y como pueden ver, pues está bastante bonito este lugar, está muy bonito. Y pensar que hace muchos años atrás estas tierras fueron dominadas por piratas y corsarios provenientes de diferentes partes del mundo para venir a, podría decir, a robarse los tesoros o las riquezas que tenían los pueblos indígenas. Los que están viendo el video y les interesa este lugar, se los recomiendo 100%. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo para venirse a estar una tarde, venirse a estar todo un día aquí.
Bueno, amigos, ya hemos finalizado un viaje más. Hemos visitado la isla del Tigre en el municipio de Amapala. Y también mando un saludo muy especial a David Alexander Sánchez, que vive en Guadalupe, San Vicente. Un saludo hasta allá. Entonces, nos vemos en una próxima aventura.